mis amigos son también aventureros. Vamos a llegar hasta el confín de la tierra y hasta el fondo del mar. Hasta el centro de la tierra donde comenzó la vida por primera vez. Muchas cosas que aprender, misterios que habrá que resolver. Hasta el fondo del mar iremos a buscar las pruebas para continuar hacia el centro de la tierra, el centro de la tierra. Estas aventuras nos mantienen fuertes. Ayúdanos a desplegar nuestras velas para hacernos a la mar. Rigotón y Tico también. Con Romy nuevos amigos tendréis. Únete a mí, decídete. Vamos juntos de excursión por esos mundos de hoy a ayer. Hasta el centro de la tierra donde comenzó la vida por primera vez. Muchas cosas que aprender, misterios que habrá que resolver. Hasta el centro de la tierra, el centro de la tierra, y tú me ayudarás. 18 días habían pasado ya desde que saliéramos de Londres en nuestro viaje al centro de la tierra por una apuesta entre Monsieur Fogg y Sullivan. Atrás quedaban nuestras peripecias con el malvado transfer en Hamburgo, Copenhague, Reykjavik, en su propósito de que no consiguiéramos nuestros objetivos. Nuestra peligrosa escalada a la cumbre del volcán Sneffels había significado nuestra separación de la princesa Romy y de Tico. Nuestra historia continúa en Londres, en una hermosa y cálida mañana estival. 28 de junio. ¿Cómo corre el tiempo? Han pasado 18 días desde que Fogg emprendió su viaje. ¡Y qué viaje más absurdo! Llegar al centro de la Tierra, imposible. El único viaje que Fogg conseguirá completar será su vergonzoso regreso a Londres, donde, derrotado y humillado, se verá obligado a entregarme las 20.000 libras. Sí, usted fracasará, Mr. Fogg, porque yo haré todo lo que esté en mis manos para asegurarme de que pierda esta apuesta que yo pienso ganar. Nuestra expedición había llegado a la cima del volcán. Monsieur Fogg echaba de menos a la princesa Romy y yo a mi amigo Tico. Esperábamos que ambos estuvieran sanos y salvos. Ajá. ¿Eh? Princesa Romy, ¿está usted ahí? ¡Princesa! ¿Qué ha pasado? No. ¡Este desorden! ¡Qué desastre! ¿Tico? ¿Dónde estarán? ¡Tico! ¡Oh! No, por favor, no puede ser. Deben de haber sido secuestrados. Alguien se ha llevado a Romy y a Tico. Y yo que pensaba que aquí estarían a salvo. Mr. Fogg confiaba en mí para que velara por ellos y he fracasado. Pobre Tico, pobre princesa Romy. ¡Alto todo el mundo! Quiero averiguar qué hay en esta cueva. Tú vendrás conmigo. ¡Acompáñame! ¿Yo? ¡Rápido! ¡No tenemos todo el día! ¡Espere un momento! ¿Y ahora qué te pasa, idiota? No tendrás miedo, ¿verdad?
Ojalá me hubiera quedado en Londres, ojalá. Si Willy fracasa, la culpa será solo mía. Usted tranquila, princesa, que aquí estoy yo. Cuidado, vuelven. Bien, he decidido que acampemos aquí esta noche. ¿Puedo desatarles las manos ya, jefe? Sí, pero vigílalos atentamente. No quiero que cometáis ningún error, ¿entendido? ¿Debemos? ¿Hacer algo? Ya. Sí, claro, viejo lobo, estamos perdidos. Uno de nosotros tiene que intentar salir de aquí. Muy bien, escucha, Tico, si puedes distraerlos de alguna manera, yo intentaré escapar. Muy bien, de acuerdo, ya se me ocurrirá algo, pero intenta hacerlo lo más rápido posible. Tú, renacuajo, ven aquí, voy a desatarte las manos. ¿Renacuajo yo? ¿Tú no sabes con quién habla? Más vale que te calles o vas a seguir maniatado todo el día. ¡Miren! ¿Eh? ¡Miren el volcán! ¡Está ardiendo! ¡Tranquilos! No pasa nada en el volcán. ¿Qué estás tramando tú? Es que estás ciego, fíjate. Está colorado en todo lo harto. ¿Haré aquello? No te preocupes, Tico. Volveré. ¡Mirad! ¡El grandote está intentando escapar! ¡Qué va! ¡Ahora vuelve! ¡Le he mandado yo a hacer un recao! ¿Por qué me llama renacuajo? ¡Vamos! ¡No os quedéis ahí, estúpidos! ¡A por él! ¡No le dejéis escapar! Y en cuanto a ti, canijo, ¡más vale que te calles! ¿Canijo yo? ¡Te va a enterar! ¡Haz un solo movimiento y no lo cuentas más! Mi esposo no dejará que te salgas con la tuya. Mira a Rigodón. Qué hermosa vista, ¿verdad? Fíjate bien allí. ¿Lo ves? Aquello es Groenlandia. ¡Oh! Allí es donde habita el oso polar, Monsieur Fogg. Sí, es cierto, Rigodón, pero no debes preocuparte. Dudo mucho que veamos osos polares en el lugar a donde vamos hoy. Nuestro viaje nos lleva en una dirección completamente diferente. Y ese viaje empieza aquí. Caballeros, el pico es Cartanis. Sí, el pico será nuestra guía. Nos indicará la única ruta posible hacia el centro de la Tierra. Perdóneme, profesor, pero no lo comprendo. Ha dicho que el pico Escartaris nos indicará el camino. ¿No es así? ¿Es posible? ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho, Hans. La sombra que proyecta el pico nos lo mostrará. Es muy simple. No entiendo nada. Lo entenderás cuando estemos dentro del cráter, Hans. La sombra indicará el camino que deberemos tomar. ¿Puedo ayudarle, monsieur? Sí, Rigodón. Mira por mi telescopio y busca la bajada más segura. Una pregunta, Monsieur Fogg. Si no brilla el sol, no habrá ninguna sombra. Una buena pregunta, sí, señor. ¿Profesor? Miren, el cielo se está despejando. Y en realidad, no necesitamos que brille el sol hasta que lleguemos al fondo del cráter. Espero que tenga razón, profesor. Pero antes debo ver la manera más segura de bajar al fondo del cráter. Ten cuidado, Rigodón. No hay por qué correr riesgos innecesarios. ¿Yo riesgos innecesarios, monsieur? Eso es lo último que quiero hacer. Quiero ser cauteloso. Cuidado, Rigodón. Ay, no me encuentro muy bien, monsieur Fogg. El volcán parece muy profundo, profesor. ¡Tonterías! Solo tiene unos pocos metros de profundidad, Rigodón. En cuanto llegues al fondo del cráter, ¿qué es lo que tú vas a...? Oh, está muy nublado, profesor. No parece que hoy vaya a salir el sol. Tal vez sería mejor esperar hasta mañana. ¿No le parece? ¡Ay, mon Dieu! Tranquilízate, Rigodón. Para tu información, debo decirte que el volcán tiene una profundidad de 800 metros. Lo que suponía... puedo ver dos, no, tres conductos que llevan hasta el fondo del volcán. ¿Y tenemos que bajar por ahí o no? Por ahí, Rigodón, porque uno de esos conductos nos llevará al centro de la Tierra. ¿Empezamos, Mr. Fogg? Estoy seguro de que nuestro amigo el Sol brillará para nosotros en cuanto hayamos llegado al fondo del cráter. ¡Cuidado, profesor! ¡Ayúdeme, Mr. Fogg! ¡Ayúdeme! ¡Calma, profesor! ¡Ya le tengo! ¡Aguante! ¡Voy a subirle! Oh, Dios mío, ha faltado muy poco. Gracias, Mr. Fogg. Me ha salvado la vida. Usted tranquila, princesa Romy. Todo saldrá bien. Ya lo verá. Tengo en mi bolsillo algo que le va a gustar, princesa. Venga, ¿por qué no se entretiene con mi yo-yo?
¡Tú! ¿Qué es eso que tienes ahí? Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Una especie de brújula o algo así? Me pregunto para qué será esta cuerda. Ah, entiendo. La cuerda hace girar el pequeño disco arriba y abajo. Vaya, este estúpido chisme tiene vida propia. Oiga usted, mi yo-yo no es ningún chisme estúpido. Lo que pasa es que hay que tener arte para manejarlo. Y devuélvamelo antes de que me enfade. ¿Por qué no se lo devuelves? A ti no te sirve para nada. No, creo que me lo quedaré. Podría serme útil en mi viaje de vuelta a Londres. Ah, estáis ahí. Bueno, ¿qué pasa? Ha sido inútil, no hemos conseguido encontrarlo. Hemos buscado por todas partes. Desapareció antes de que pudiéramos ver el camino que había tomado. ¿De verdad, jefe? Lo hemos buscado por todas partes. ¿No comprendéis que habrá ido a buscar ayuda? ¡Va a estropearlo todo! ¡Sois unos estúpidos! ¡No hacéis nada, derechas! ¡Todo lo tengo que hacer yo, majaderos! ¿Cómo le habéis dejado escapar? Esperad un momento. Y tengo una idea. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Calla! Vosotros, venid aquí. Quiero hablar con los dos. Usando su pañuelo, creo que podremos manejar esta situación en nuestro provecho. Tengo un plan. Escuchad atentamente. Lo que vais a hacer ahora es... Bien. Amigos, creo que deberíamos empezar. Hans, ¿quieres comprobar el equipo, por favor? Dos picos, dos zapapicos, escala de cuerda y hacha. Martillo, clavijas y más cuerda. Y no hay que olvidar la lámpara de parafina, claro. Rigodón, quiero que inspecciones el equipo de primeros auxilios, ¿eh? Sí, monsieur, aquí lo tengo. La princesa lo preparó antes de salir de Londres. Excelente, bien, vamos a ver. Ah, tablillas para los huesos rotos. O para arreglar las posibles fracturas que podamos sufrir durante el viaje. ¿En serio cree que podemos rompernos algún hueso, monsieur? Tenemos que estar preparados, Rigodón. Nunca se sabe. Ah, muy bien, vendajes. ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, perfecto. Oh, mon Dieu. Un escalpelo para un caso de emergencia. Oh, no necesitaremos eso, ¿verdad? Cálmate. Claro que lo necesitaremos, Rigodón. Puede que tengamos que hacer alguna operación seria. Aunque estoy seguro de que no pasará nada, claro está. Todo saldrá bien. Llevaremos el equipo de primeros auxilios solo por si acaso. Bien, Mr. Fogg, creo que por fin ha llegado el momento de emprender el descenso. Mr. Fogg. Creo que se acerca alguien. Me parece que es uno de los campesinos que nos dejaron dormir en su choza la otra noche. Qué extraño, Hans. Esa gente no suele aventurarse nunca tan lejos de sus casas. Muy buenos días, buen hombre. Dígame, ¿en qué podemos ayudarle? No tenemos mucho tiempo. Estamos a punto de proseguir nuestro viaje. Así es, amigo. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje largo y peligroso hacia las profundidades. No sé por qué, pero no estoy muy seguro de que este hombre sea amigo nuestro, Rigodón. ¿Cómo ha llegado esto a tus manos? Es el pañuelo de la princesa. ¿Qué le ha pasado a la señora? ¡Vamos, habla! ¡Vamos! Me temo que no comprendo el significado de todo esto. Telfer dice que deben interrumpir su viaje y abandonar el volcán antes de la puesta del sol. Solo así podrán salvar las vidas de su esposa y de su amiguito. Ustedes verán. Pero ¿y nuestra expedición al centro de la Tierra? No pueden hacernos esto. ¿Tienen prisionero ático también? Sí, también tenemos a ese renacuajo parlanchín. Y no soltaremos a ninguno de los dos hasta que ustedes abandonen el volcán, ¿entendido? Y dices que esto es cosa de Telfer. Claro, debí imaginarlo. Nadie excepto él sería capaz de un acto tan cobarde como este. Bueno, yo me voy. Si no regresan pronto al campamento, ellos sufrirán las consecuencias. Oye, tú. Déjalo, Hans. Por nada del mundo podemos permitir que corran peligro las vidas de Romy y de Tico. Esto está hecho. Willy Fox se verá obligado a abandonar y el jefe Sullivan ganará la apuesta. No creas que vas a salirte con la tuya. Antes tendrás que pasar por encima de mi cadáver. No debemos perder la esperanza, princesa, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, pero espero que los secuaces de Telfer no los hayan encontrado todavía. Si Telfer impide que mi marido llegue al centro de la Tierra, quedará desolado y todo por mi culpa. ¡De eso nada! ¡Esperemos que el astuto lobo de mar vuelva a rescatarnos, princesa! ¡Todo ha ido según nuestros planes, jefe! Bien, ¿qué ha pasado? ¡Vamos, cuéntame! ¿Qué ha dicho Willy Fogg? Bajará. Está preocupado por la princesa. Ya lo tengo. ¿Has oído eso, princesa Romy? Tu galante marido abandonará la expedición para salvarte la vida. Romy, eres la dueña de mi corazón. Todo ha terminado. Sullivan va a ganar la apuesta.
¡Les hemos dado una lección! ¡Ja! ¡No hay quien pueda con nosotros! ¿De qué os estáis riendo, estúpidos bufones? Quiero que amordacéis a los prisioneros antes de que llegue Willy Fogg. Hemos hecho un largo camino. No me rendiré tan fácilmente. Parece que no tenemos elección, Mr. Fogg. Debemos abandonar nuestro viaje y volver a casa. Mire, ni siquiera el sol está de nuestra parte. No brilla. Todo está en contra nuestra. Es inútil, amigo mío. Se lo aseguro, caballeros. El sol brillará. Pero antes debemos rescatar a la princesa Romy y a Tico. Mr. Fogg, se me ha ocurrido una idea. Si le parece, yo podría bajar del volcán sin ser visto y pillarlos por sorpresa. Sería muy peligroso, Hans. No. Haría cualquier cosa por salvar a la princesa. Bajaré con la cuerda. No me verán. Así se habla, Hans. Juntos podremos vencerlos, amigos. Sí, caballeros. Pronto proseguiremos nuestro viaje al centro de la Tierra. Sí, pero antes debemos rescatar a Romy y a Tico. Aún no hay rastro de él y ya debería haber llegado. Un momento, ¿qué es eso? Veo a alguien. Sí, es Willy Fogg. Al fin ha bajado. Llegará en cualquier momento. Preparaos para la acción. He vencido a Willy Fogg. Ha sido un plan muy inteligente. Ahí está. Hans, no sé cómo darte las gracias, Quillo. Qué alegría verte. Llegas a tiempo. Qué grande eres, de verdad. ¿Se encuentra bien, princesa Romy? Sí, gracias, Hans. Pero, ¿y Willy? No podrá llegar al centro de la Tierra y todo por mi culpa. No se preocupe, aún hay tiempo. Atentos. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? Cuidado, jefe, los prisioneros intentan escapar. ¿De dónde diablos ha salido? Tú, rápido, deténlo. Yo me encargaré de la princesa. ¡Vamos! Tico, quédate con la princesa. Deja que yo me encargue de estos cobardes traidores. Oh, Hans, ten cuidado, por favor. Los secuaces de transfer son muy brutos. No se preocupe, princesa. Nos encargaremos de ellos. ¡Vamos, Hans! ¡Demuéstrale de qué estás hecho! ¡Yo te cubriré las espaldas! ¡Ahora verás, maldito! ¡Cuidado, Hans, que viene el otro! ¡Está justo detrás de ti, Quillo! Yo te enseñaré a no meterte con nosotros, grandullón. ¡Oh! Me temo que todo ha terminado, princesa Romy. ¿Vas a venir conmigo? ¡Canalla! ¡Quítame las manos de encima! Oh, me parece que estás perdiendo los nervios, princesa Romy. Y eso no es propio de una dama como tú. ¡Toma! ¡Ay! Eso te servirá de lección. ¡Ven aquí! ¡Che! ¡Más vale que dejes en paz a la princesa Tranfe si no quiere vértelas conmigo! ¡Te lo advierto por última vez, eh! Reconocería ese silbido en cualquier parte, monsieur. ¡Tico! ¡Está en apuros! ¡Debemos llegar lo antes posible! Quítame las manos de encima y déjame en paz. Ya voy, Romy. Oh, Willy, cariño, por favor, ten cuidado. Tranquila, querida. Cuidado. Venga, vamos los tres a por él. ¡Este está cao! Y esto es de mi propiedad. Le advertí que no se metiera conmigo. ¡Toma! Así aprenderás a no crear tantos problemas. ¡Sí! ¡Ahora verás! Rigodón, haz algo. Están atacando a Willy. ¡Oh, no, mon Dieu! Tranquila, princesa Romy, que aquí estoy yo. Se van a enterar de lo que vale un peine. ¡Esto está tirado! Muchas gracias, Tico. ¡Volved aquí, inútiles! ¡Malditos sean los muy cobardes! ¡Están huyendo! ¡Esto no quedará así, Willy Fogg! ¡Me vengaré! ¡Mi venganza será terrible! ¡Che! ¡Venid aquí, miedicas, que os voy a tusar el bigote! ¡No corráis! Déjalos, Tico. No les veremos en una temporada. ¿Willy? Romy. Romy, todo va bien, querida. Estás a salvo. Oh, querido, estás bien. Creí que nunca volvería a verte. ¿Entonces quieres acompañarme en el viaje al centro de la Tierra, Romy? Claro, cariño. Yo lo que quiero es estar contigo. Ni tú no vuelvas a dejarme solo nunca más, Rigodón. Esta vez creí que no lo contaba, aquí yo. Tranquilo, Tico. Ya estamos juntos otra vez. Mr. Fogg, mire. ¿Ah? Como veis, amigos, el sol está brillando. Ya nada ni nadie podrá impedirnos llegar al centro de la Tierra. Princesa Romy, permítame aprovechar esta oportunidad para decirle que es un placer que nos acompañe en nuestro viaje. Gracias, profesor.
El cielo se está despejando, debemos darnos prisa. Hace exactamente 18 días que salimos de Londres y el sol debe estar aproximándose a su posición óptima para indicarnos el camino a seguir. Así que ahora vamos al centro de la Tierra. ¡Ojo! ¡Que no nos pase nada! ¡Esto está muy hondo! ¡Oye, Rigobón! ¿A qué distancia está el centro de la Tierra? Advierto, amigo mío, que será un viaje largo y peligroso. Por muy largo y peligroso que sea, estoy dispuesto a ir hasta el fin del mundo. Pero procura no dejarme solito otra vez, ¿eh, Quillón? Encantada de verte. Es Romy. Viajarás con nosotros al centro de la Tierra. Willy, Tico y yo, tu buen amigo Rigodón. Juntos contigo en toda ocasión. A través de la tierra y del mar, por lugares que nadie ha podido hallar. Hans, baja tú primero. Vía libre, Mr. Fogg. Allá vamos. ¡Uy! ¡Ya se arregló que te va a caer, mi arma! Dame la mano, cariño. ¡Mirad! ¡El sol! Como pueden ver, hay tres caminos diferentes, pero solo uno de ellos nos conducirá al centro de la Tierra. Yo me pregunto, ¿cuál de los tres será? Monsieur Fogg, profesor Liedenbrock, miren esto. ¿Qué ocurre ahora, Rigodón? ¿Has encontrado algo? Perfecto, Rigodón. Esto quiere decir que estamos en el buen camino. Mire, profesor. ¿Qué pone ahí? Dígamelo. Sencillamente, Arnsagnussen. Es increíble, Mr. Fogg. No puedo creerlo, pero realmente estamos siguiendo sus pasos. Sí, esa es su firma. Ahora solo necesitamos saber cuál es exactamente el camino que tomó. ¡Sí, Monsieur Fogg! ¿Quiere que ponga nuestros nombres aquí junto al del señor Sagnussen? Así seremos tan famosos como él. Y si mi amigo el lobo de mar del Barquiria viene por aquí, lo verá y sabrá cómo encontrarnos, ¿entiende? Desde luego que sí, Tico. Es una espléndida idea. Adelante, pero será mejor que te des prisa. Mire, Mr. Fogg, las nubes se están marchando. El sol está a punto de salir. La sombra señala el conducto central. Lo que significa, amigos expedicionarios, que este es el camino al centro de la Tierra. Caballeros, este es un momento histórico, pero no perdamos más tiempo. Debemos empezar el descenso inmediatamente. Ahora mismo, Monsieur Fogg, ¿no sería mejor esperar un poco? ¿No estaría bien que nos cayéramos en un agujero? Podría ser peligroso. No deberías preocuparte tanto, Rigodón. Cuando quiera, Mr. Fogg. ¿Adelante? Sí, adelante, Hans. ¡Venga, Quillón, para adentro! Uno a uno empezamos a descender por el conducto de en medio, sin saber qué aventuras nos esperaban en nuestro viaje al centro de la Tierra. Nuestros enemigos no estaban muy lejos, pero dentro del corazón del volcán, nuestra expedición tenía sus propias dificultades. Vivimos peligrosas aventuras y tuvimos que enfrentarnos a muchos obstáculos naturales y también a algunos no naturales. Pero gracias a la brillante dirección de Monsieur Fogg, esperemos que la expedición continúe su viaje triunfal hacia el mismísimo centro de la Tierra.